Cuando se intercambian dólares estadounidenses por pesos filipinos, la cantidad de pesos filipinos recibidos es directamente proporcional a la cantidad de dólares estadounidenses a intercambiar. 550 dólares estadounidenses se pueden convertir en 24.439.80 pesos filipinos. Dejemos que u sea igual a la cantidad de dólares estadounidenses, y p igual a la cantidad de pesos filipinos. Usando estas variables, también podemos decir que P es directamente proporcional a U, lo que significa que tenemos variación directa. Mirando las notas a continuación, si se nos dice que Y varía directamente como X, usamos la ecuación de variación directa y es igual a K veces X, donde K es la constante de proporcionalidad. Entonces, en nuestro caso, aunque tenemos diferentes variables, nuevamente porque P es directamente proporcional a U, Usaremos la ecuación de variación directa P igual a K veces U. Para la parte A se nos pide encontrar la constante de proporcionalidad. Y podemos encontrar K porque sabemos que cuando el número de dólares estadounidenses es 550, el número de pesos filipinos es 24.439.80. Entonces, para encontrar K, sustituiremos 550 por U y 24.439.80 por P. Realizar esta sustitución nos da la ecuación. 24.439.80 es igual a K multiplicado por 550. K times 550. Y ahora para resolver k dividimos ambos lados de la ecuación por 550. Simplificando a la derecha, 550 dividido por sí mismo simplifica que 1k veces 1 es k. Tenemos k es igual a este cociente, que determinaremos en la calculadora. Tenemos 24.439.80, o solo 8, dividido por 550. Lo que nos da 44.436. Entonces K es 44.436, que es la constante de proporcionalidad. Para la parte B, usando la K de la parte A, encuentre la cantidad de pesos filipinos dado que tiene 950 dólares estadounidenses para convertir. Primero escribamos la ecuación de variación directa. Ahora que sabemos K, sabemos que P es igual a 44.436 veces U. Y ahora, para realizar la conversión, sustituimos 950 por U. esto. Nos da que P es igual a 44.436 veces 950. Y ahora volveremos a la calculadora. 44.436 veces 950 nos da una cantidad de pesos filipinos gives us a number of pesos, que es cuarenta y dos mil doscientos Así que ahora sabemos que se pueden convertir 950 dólares estadounidenses. Can be a 42.214.2 pesos filipinos. Pesos. Espero que hayas encontrado esto útil.